Bien, vamos a otra cosa y vamos a una entrevista a esta hora. Diputados de la oposición han levantado una ofensiva legislativa contra la ministra Carolina Tohá. Esto luego de que se sumaran nuevos antecedentes acerca del llamado telefónico que habría sostenido la secretaria de Estado con el ex subsecretario Manuel Monsalve. Aunque la ministra del Interior ya declaró como testigo ante la Fiscalía, la Cámara de Diputados acordó solicitar su renuncia a la cartera de Interior. Vamos a analizar todo esto junto a Ricardo Lagos Weber, senador del PPD. Muchísimas gracias, senador. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Hola, buenos días, Carla. Espero que tengamos una buena semana. Vamos a ver. En materia política se ve compleja, ¿no? Compleja para el oficialismo, compleja para el gobierno y particularmente compleja para la ministra del Interior, Carolina Tohá. ¿Qué le parece a usted toda esta arremetida que ha venido desde la oposición? Dicho o poniendo sobre la mesa que tiene que ver también con información que se conoció en los medios la semana pasada. Eso desencadenó como un nuevo impulso contra la ministra. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí se comienza a perder de vista lo que ha ocurrido. Acá hay una denuncia de un delito muy serio, muy grave, que es una violación, que se ha complementado con una segunda querella, entiendo, en las últimas horas, en los últimos días, por parte de la víctima o de la llamada presunta víctima. Sí. ¿Ah? Y ahí esto está el foco, ¿ya? Y lo que yo he visto es una oposición, ¿ah?, de que trata de aparentar una gran preocupación por la víctima, pero no habla de la víctima. Lo único que persigue son cabezas de ministros, de la ministra Orellana, de la ministra Tohá. Yo quiero decirle que yo trato de ser ecuánime en la vida en política. Puedo ser hasta aburrido de ecuánime a rato, pero parece que está pasando la raya en esta materia. Están tratando de hacer un tema electoral, están tratando de sacar por secretaría a una persona que es la que se ha echado al hombro el tema de seguridad en Chile. Fue la ministra Tohá la que ha puesto más recursos, la que estaba con las policías, la que le ha plantado cara a la delincuencia del crimen organizado. Algunos podrán tener opinión si ha sido todo lo efectivo que tenía que ser o no, pero decir que no está encima de los temas, que no es una persona responsable, por favor. Y ella misma concurrió a la Cámara de Diputados. Yo estaba en una conferencia de Naciones Unidas la semana pasada, no asistí a la Cámara a presenciarlo, pero lo que capté, lo que percibí, lo que leí, lo que me informé, ella abordó todo y cada uno de los temas, todo y cada uno de los temas de que se le ha tratado de imputar. Y ha explicado lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son las causales para la acusación constitucional? ¿Senador? Entonces, Carla, acá hay una derecha, y lo voy a decir así, una derecha que tan pronto tuvo, desde el primer día que tuvo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, no ha dudado en mandarse a guardar todas las palabras de que llegar a acuerdo, entendimiento, busquemos los caminos para Chile, y lo que hacen es ejercer esa mayoría a rajatabla. Y eso me parece que no es sano para nuestra convivencia, porque genera un precedente malo para el futuro. Quisiera como ordenar, porque en el fondo hay hartos temas sobre la mesa. Usted defiende la gestión de la ministra en general y critica muy fuertemente a la derecha, pero yo le quiero preguntar si no considera que es pertinente o lógico, o al menos dentro de las reglas de la política, el que de un caso primario como el que señala usted, que es la denuncia de esta mujer contra Manuel Monsalve, en una responsabilidad que probablemente es individual, también se busque o se pregunte o se ponga en tela de juicio el cómo el gobierno ha enfrentado este tema, porque da la impresión de que ese es el reproche a la ministra, ¿no? El tener algunas contradicciones y el que algunos creen que no ha sido bien enfrentado el tema por el gobierno y particularmente por la ministra Tohá. ¿No es eso pertinente como lógico en clave política? Es totalmente pertinente, totalmente pertinente. Preguntarse si la forma que se abordó la crisis que genera el eventual delito que habría cometido Monsalve, el subsecretario Monsalve, ¿ya? Y si eso merita una acusación constitucional o no. Entonces, a la primera pregunta, yo creo que deberías hecho las cosas mejor. Yo, mira lo que le estoy diciendo. Yeah. Creo que deberías apartado a la persona, a haberse actuado más rápidamente. ¿Ya? Y eso no es, yo creo que no hay dos opiniones. Hasta la misma ministra Tohá, creo que fue el lunes pasado o el anterior, ya no me acuerdo, también dijo, mire, la verdad es que podríamos hecho las cosas mejor. O sea, no, yo no, eso no admite, yo creo, mucho cuestionamiento. Se podría hecho las cosas mejor. Pero de ahí a dar el salto cuántico de decir que acá hay notable abandono de deberes, ¿ah?, y que por lo tanto tiene que ser acusado constitucionalmente, es lo que yo digo, que no es una desproporción y es un abuso de un instrumento que existe, que está en la Constitución, que se puede ejercer. Pero, y claro, tiene mayoría, se puede ejercer, pero mire, aquí es lo mismo que hicieron con el ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Es lo mismo. Y un antecedente había que empatar porque la otra ministra de Vivanco está involucrada con un sector político. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volamos la perdiz por un caso antiguo, ¿ya?, y lo metemos los dos en el mismo saco, por hechos distintos, los juzgamos de una y generaron el cuadro. Entonces, mi reflexión
es tratemos de controlar los impulsos y las pulsiones que tenemos en la política, pensando no que puedo ganar hoy día la acuso, tengo mayoría, listo, la saqué de la cancha. Mañana y pasado mañana vendrá otra fuerza política, ¿ah? Y va entonces a tratar de cobrarse toda la revancha o decir así es la regla del juego. Entonces yo diría, ojalá cuidemos el clima. Senador. ¿Ah? Que la ministra concurrió a la Cámara, cítenla de nuevo si quieren, interpelen, que están en su derecho, ¿ah? Comisión investigadora, pero esto de andar amenazando que si no renuncia o el presidente la saca, porque si no yo gatillo una acusación constitucional, bueno, no creo que sea la mejor forma. Ya, bueno, es que yo entiendo la queja y el reclamo que fue el mismo que tuvo la oposición, además, con el abuso de pronto de las acusaciones constitucionales que se Claro. tuvo contra el gobierno de Sebastián Piñera en ese momento. Y hoy Claro. día se está cayendo un poco lo mismo, porque esta además sería una segunda acusación constitucional muy cercana a la anterior en el caso de la ministra Tobá. Pero también yo le pregunto, y ya así desde como la óptica más ciudadana, ¿no? ¿Cómo ve usted el impacto sobre la figura de la ministra Tobá, más allá de si procede o no procede la acusación constitucional, más allá de si la crítica viene desde la derecha, pensando en que igual su palabra ha quedado en entredicho cuando ha habido contradicciones que ella ha tenido que salir a aclarar? Y cuando las encuestas también muestran que las personas mayoritariamente consideran que ha habido un mal manejo de la crisis. Ahí hay un pie forzado, creo yo, más allá de las voluntades o del provecho político que se pueda sacar. ¿Usted cómo pondera la afectación a la imagen y a la confianza sobre la ministra del Interior? O sea, yo diría que incluso al margen, mire lo que va a hacer, hacemos abstracción de la forma en que reacciona el gobierno a la noticia de la denuncia por un delito de violación que es muy grave. Yo creo que el solo hecho de esa denuncia golpea al gobierno en su conjunto. En su conjunto. Hasta antes que supiéramos cómo se manejó el tema, hasta el ministro Pizarro de Deporte, el Kaiser, bajó 12 puntos en la encuesta CADEM. ¿Vale? Que tiene que ver, todo se arrastró. Pero Entonces eso creo se que hay un efecto. profundiza, me imagino, cuando se hace el Hay, análisis del manejo, ¿no? Carla, lo que hay cuando hay estas crisis se afecta al gobierno en su conjunto, comenzando por el presidente de la República. Sí, así lo dicen las Segundo, encuestas. cuando además se trata de singularizar en determinadas autoridades políticas, y más que concentrarse en la víctima, es increíble, la derecha en esto es implacable, ¿ah? Ciertamente afecta, ¿ya? Es más, la ministra Tobá, hasta antes de este episodio lamentable, ¿ya? Y todo, ojalá opere la institución rápido, se defienda a la víctima, se haga la verdad. Hasta antes de este episodio, por los temas de seguridad, que son gravísimos que hemos vivido en los últimos 2 años, año y medio, bueno, se arrastra hace mucho tiempo, la ministra Tobá también ha recibido un golpe fuerte desde el punto de vista de que es la que planta cara al crimen organizado en Chile. ¿Ah? Entonces me decía, esto que usted me pregunta sale recurrentemente y yo entiendo por qué en entrevista y un análisis que dice, oye, pero se está desgastando con este tema. La pega del ministro, de la ministra del Interior, es esa. Y ella no ha rehuido nunca Senador. este tema. Entonces, el que no lo rehúya y haya enfrentado este tema, yo prefiero una persona que esté enfrentando el tema a aquellos que se van por el lado, no hacen la vocería, se corren, etcétera, porque es un tema que tiene mala propaganda. Ella ha asumido con un carácter muy notable, que tiene, porque puede tener una merma en su imagen ante la opinión pública, sin duda. Pero la otra cara de esta merma es que alguien que tiene el carácter y la capacidad para plantarle cara Ya, al pero crimen. senador, ¿no se agudiza todo eso? Un trabajo que es súper difícil. Si ser ministro del Interior siempre es difícil y sobre todo en una crisis de seguridad. Y tomo el punto, ella ha recibido críticas de comienzo a fin siempre y me imagino que es el costo también de algunos cargos. Pero ¿no se profundiza el daño a la imagen de la ministra o la desconfianza sobre la ministra de algunos sectores y eventualmente de también la ciudadanía que mira esto con una mirada escrutadora? Cuando ella parte diciendo que no habló con Monsalve hasta el 17, hasta el día 17 de octubre, y después tiene que salir, después de un reportaje de prensa, a aclarar que en realidad sí habló con él el 15, que le avisó, porque lo instruyó, da lo mismo, al subsecretario Monsalve a ir al hotel porque estaba siendo sujeto de un allanamiento. ¿No hay contradicciones de ese tipo que han dejado a la ministra hoy día un poco en jaque y que generan entonces esta desconfianza? Yo no creo que la deje en jaque, ella sigue trabajando, ella sigue, va a la Cámara de Diputados, explica, ella no mandó una vocera, no mandó una declaración pública, ella misma en persona enfrenta los cuestionamientos, las preguntas, etc. Y todo cuando uno está en un tema tan delicado como este, que creo que no se manejó de la mejor forma, lo digo así de nuevo, no se manejó de la mejor forma, tiende a recibir ella a los focos y ahí está plantándole cara.
Pero de ahí. ¿Y usted cómo interpreta esas contradicciones, senador? Contradicción que después lleva a hacerse otra pregunta, que es, bueno, entonces si sabía el gobierno desde el 15 que Manuel Monsalve estaba siendo allanado en su hotel, ¿por qué se mantuvo en el cargo hasta el 17? Que eso es algo que todavía hasta este punto, no sé si tiene una aclaración, ¿cuál es su interpretación de eso? El gobierno ha dado explicaciones al respecto. Yo creo que, como le dije hace unos minutos atrás, yo creo que era mejor apartarlo, ¿ya? Ni siquiera pedirle la renuncia, tal vez, apartarlo de la toma de decisiones mientras se notificara, mientras supiéramos que había una denuncia formalmente notificada, etcétera. Había más pasos intermedios, no se hicieron, ¿ya? Y eso no es bueno. Pero de ahí a decir, ¿ah?, que hay complicidades, de ahí a decir que hay que acusarla constitucionalmente, no. Entonces, eso es lo que trato yo de poner la raya. La opinión pública se va a formar su opinión, ya respecto a si se procedió bien o no y a quién le van a atribuir las mayores responsabilidades. Estando con la exposición que tiene la ministra Carolina Tohá, sin duda que ella va a tener que, lo puede resentir en su imagen ante la opinión pública. Pero Carolina también tiene una fuerza interior, como ha quedado demostrado, ya, y tiene la capacidad para sobreponerse a eso y concentrarse en lo que hay que hacer. Senador, para ir cerrando, ¿usted cree que es necesario? Aquí lo que hay, Carla, aquí lo que hay es una derecha que va a operar con todo lo que tiene, ya, hasta lo indecible. ¿Para qué? Para sacar de carrera a una persona que le está plantando cara al crimen en Chile. Ya, y hablando de sacar de carrera, ¿usted cree que es necesario? Otro ministro del Interior. ¿Usted cree que es necesario un cambio de gabinete que eso le daría un nuevo aire al gobierno? Los ministros varones, incluidos los ministros varones. Ha hecho más que todos los ministros del Interior, incluidos los ministros varones. Ya, le preguntaba yo si cree que es necesario un cambio de gabinete. Si efectivamente eso podría poner, no sé si fin, pero darle un nuevo aire al gobierno en medio de esta crisis que se ha dilatado varios días ya. Voy a decir cosas que no tengo ningún antecedente, ningún antecedente. ¿Ah? Yo tengo una relación con el presidente y todo, pero no me ha dado, nadie tengo una pista, nada. Pero yo intuyo que si hay ministros o subsecretarios que van a dejar el gobierno por una carrera parlamentaria, tendrán que ser reemplazados. Sí, pero eso es el 16. Claro, de aquí al 15, el 16, sábado 16, efectivamente en noviembre, o sea, nos queda todavía casi dos semanas, y no me cabe duda que va a tener que haber un ajuste, si es que alguno se vaya, hay un ajuste. Ahora, puede ser un ajuste acotado, un ajuste más ambicioso, no sé qué va a hacer el presidente, va a ser bien franco, y después de eso, si la oposición no obtiene lo que anda buscando, va a seguir hinchando. Bien. ¿Debería salir Carolina Tohá en ese cambio de gabinete pensando además en las aspiraciones presidenciales? ¿O no es candidata suya, me imagino, Carolina Tohá a las presidenciales? Yo le tengo un gran cariño y una gran admiración a Carolina Tohá, como varios otros dirigentes de mi sector. Y creo que puede ser un gran nombre, pero no está obligada a salir para nada. Ella no tiene ninguna aspiración parlamentaria por lo demás. En consecuencia, no está obligada a salir. No lo ha expresado de esa forma, pero creo que está más que capacitada para enfrentar ese desafío. Ya, pues, senador, nos vamos a quedar atentos a las decisiones carácter, que vaya tomando por carácter, el presidente. Por carácter no se queda. Y para gobernar un país se requiere carácter. Yo he trabajado con dos presidentes directamente. La primera mujer presidenta de Chile, que tenía carácter de sobra, y mi viejo, ni le explico. Hay que tener carácter. Gracias, senador. Que le vaya muy bien. Que tenga un buen día. Que esté muy bien. Nos vemos. Sea una buena semana. Ojalá. Nos vemos.